Ya es un hecho la base de Cruz Roja en el municipio fernandense, según lo mencionó el primer edil interino, Filadelfo Juárez Pacheco. Y decirte también que en la cuestión de Cruz Roja vamos muy avanzados. Es un hecho ya que se va a instalar aquí el módulo de la Cruz Roja. Estamos ya por convocar a las personas que van a formar el comité de la misma Cruz Roja, y te estoy hablando, no sé, de una semana, dos semanas más, en el que ya estaremos dando posesión a este nuevo módulo de la Cruz Roja aquí en Ciudad Fernández, que va a ser de gran beneficio para la población. Ya aquí queda, bueno, tenemos el local ya donde va a estar, tenemos ya por ahí, estuvimos ya en pláticas con el profesor Oros, donde ya está por ahí la ambulancia, ya está todo, tenemos ya todo listo, ya nada más de conformar el comité y dar por inaugurada esta tan importante actividad en nuestro municipio para beneficio de las personas, ya que, bueno, al estar en esta área, pues la Cruz Roja es de minutos, de segundos para dar vida. Entonces eso puede ser de gran utilidad, de que una persona accidentada en esta área pues llegue unos minutos más pronto a donde está donde están las personas que lo soliciten, y será de vital importancia unos minutos antes. Eso le puede salvar la vida.